Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. En este video el tema es ¿cómo eliminar el olor a gato en mi casa? Perfumes no tóxicos y trucos. Para ampliar la información dale clic al enlace que te dejamos en la descripción del video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Al tener un gato como mascota, aceptamos ciertos compromisos que esto conlleva, como por ejemplo acostumbrarnos a ciertas costumbres felinas que formarán parte del día a día a medida que el gato se va integrando en el hogar. Una de esas costumbres, por ejemplo, y que quizás no la has notado, es que ellos tienden a impregnar su aroma por toda la casa. Así se familiarizan con el territorio y también tienen un mejor sentido de orientación. Quizás por estar allí día a día, tú te acostumbres a la fragancia, pero para otras personas que te visiten, puede resultar incómodo. Te ayudaremos a eliminar el olor a gato en una casa. Sin duda alguna, la pregunta clave de este video es ¿cuál es la forma de evitar el olor a gato en la casa? Queremos decirte que no existe una manera de eliminar el olor a gato en la casa por siempre, pero siguiendo algunos trucos de forma frecuente, vas a reducir al mínimo los aromas que el gatito desprende dentro del hogar. Y estos tips son: limpiar constantemente la caja de arena. Realmente será bastante obvio. Allí él orina y defeca, así que tendrás que limpiarla constantemente. De lo contrario, no solo va a ocurrir que el arenero va a desprender un mal olor, sino que el gato probablemente deje de usarlo y comience a hacer sus necesidades en otro lugar. Puedes limpiarla una vez al día, utilizando bicarbonato sódico, carbón activado o vinagre. Otro tip será aspirar la casa. Con este método, no hay duda de que la higiene del hogar será mejor y los olores del gato se irán disipando, y también evitarás la aparición de parásitos externos. Un tip más es usar neutralizador de olores seguro para mascotas. Los encontrarás en las tiendas de animales, y la idea es ambientar el aroma de la casa y ocultar el olor del gato. Lo mejor de estos productos especializados es que tienen propiedades relajantes en los gatos. Harán que estos se encuentren más dóciles en el hogar y no desarrollen comportamientos destructivos. Y un tip más para evitar el olor a las feromonas del menino: cepillar a tu gato de forma regular. Si ellos no tienen una buena higiene personal, podrán desprender mal olor. Claro, ellos son animales muy limpios, pero a veces requerirán ayuda de sus tutores para cuidar su higiene. Y un detalle más es que con el cepillado evitarás que el gato esparza sus pelos al explorar el hogar. Si el olor que está incomodando mucho es la orina, ¿de qué manera quitar el olor de orina de gato en casa? Nuevamente te diremos que esto se puede prevenir fácilmente con solo limpiar la caja de arena con regularidad. Y si es debido a los impulsos sexuales, esto se evita con la castración o la esterilización. Pero si ya está sucediendo, puedes limpiar el lugar con vinagre. Este funcionará como un limpiador natural y neutralizador de olores. También podrás usar alcohol. Este cuenta con propiedades antibacterianas y funciona como un repelente para el menino. Lo ideal sería, como con el vinagre, utilizarlo mezclado con agua caliente. Y por último, queremos decirte que puede que te funcione mezclar colutorio y agua. Existen otras opciones para remover el orine del gato, pero la mezcla de colutorio con agua ha demostrado muy buenos resultados, puesto que con ello solo tienes que aplicar una cantidad mínima sobre la zona que se ha manchado. Bueno amigos, si tienes un gato en casa o piensas tener uno, ya te dejamos algunos tips y trucos que no serán tóxicos para tu mascota. Si te ha parecido interesante el contenido del video, no dejes de apoyarnos con un like. También, si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!